Añoranzas de electricista, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Hola, buenas tardes. De nueva cuenta, es lunes. Estamos empezando un nuevo mes, uno de los meses significativos para el Sindicato Mexicano de Electricistas. De hecho, para la historia del país, una fecha, por cierto, muy simbólica, que esperamos un día de manera clara, especialmente clara, que podamos discutir y analizar la nacionalización de la industria eléctrica. Tiene una perspectiva amplia, tiene un sentimiento, una propuesta ideológica y un significado político que en ocasiones especialmente debemos de analizar con cuidado. Fue un sentimiento patrio y justamente la expectativa nacional que despertaba la nacionalización y por supuesto la expropiación petrolera que tiene para el movimiento obrero un carácter sumamente ideologizado que sí merece que lo discutamos y analicemos. Seguramente lo haremos con calma en alguna fecha de este año o del otro, porque el significado político-ideológico tiene implicaciones muy fuertes en la forma de organización, en la forma de hacer política para los trabajadores electricistas. Y merece que sea discutido. Es probable que para entonces, espero lograr que vengan dos compañeros, creo que una compañera y un compañero, y podamos discutir políticamente el tema es desde la conciencia de clase del movimiento obrero. Es muy discutible, tiene implicaciones, insisto, políticas y de organización pragmática que impactan a la clase obrera. Pero bueno, sin llegar a esto, pues simplemente decimos que el 27 de septiembre de 1960 y todo el proceso a partir del cual se desarrolla una política especial de la conciencia de clase y del espíritu nacionalista cunde de manera muy significativa. Y esto significa septiembre para el Sindicato Mexicano Electricista, ¿no? Por cierto, iría muy vinculado al tema que estamos tratando porque se trata efectivamente de las cosas concretas, significativas que impactan a las empresas, a la industria eléctrica y su consecuencia inmediata son los trabajadores. Por cierto, esperamos el día 27 de septiembre tener un buen programa. Estoy localizando al compañero César Torruella, ¿se acuerdan? El compañero que tenía su programa de la Revolución de las Canas, para que compartamos y la experiencia, el significado, todavía no el análisis profundo, pero sí el significado general del 27 de septiembre. Si se puede, el próximo lunes les comento como que ya lo vamos a hacer, que va a estar con nosotros y que va a ser una añoranza de electricistas compartida. Me parece que es un buen plan. La vez que vino el compañero que lo invitamos, resultó un debate muy interesante entre los dos. Entonces, supongo que ahora nos va a resultar también de interesante, amable,
La conversación siempre permite un intercambio de ideas muy interesantes al respecto. Bueno, estamos agradeciendo, como siempre, a Radio ESME las facilidades técnicas, instrumentales, profesionales, invisibles, porque no sabemos eso de que se sube a la nube, está ahí, se baja, me ven hoy, me pueden ver todos los días. Yo digo buenas tardes y como siempre se dice, lo pueden ver en la noche, en la madrugada. YouTube es sin horario, sin distancias, sin tiempo. Qué extraño. Que acostumbrados a las formas presenciales, de momento dicen que es virtual. Es virtual, pero realmente existente. Es otra maravilla de la discusión. Y bueno, el experto en virtualidades está en Radio ESME. De nueva cuenta está Iván Hernández apoyándonos, estando al pendiente de las cosas que ocurren y de tenerlas ahí, de subirlas y de mantenerlas de tal manera que todos los programas de Radio ESME pasan por el equipo de Radio ESME y son capaces, insisto, de tenerlas 24/7, dicen, 24 horas por 7 días a la semana, o sea, todos los días a cualquier hora. Bueno, estamos con una añoranza de electricistas más contemporánea. Hemos dicho que el debate que se da por la creación del nuevo organismo no lo tratamos, solo mencionamos las fechas que van paso a paso marcando los conflictos. Por ejemplo, tengo la hipótesis de que a partir de 1960 la compañía de luz que se crea y el Sindicato Mexicano de Electricistas empiezan a sufrir una serie de ataques, no todos juntos, no todos fuertes, pero sí son persistentes y poco a poco le van agrediendo. La máxima medida agresiva contra la compañía tiene el mismo sentido político que el octubre del 2009. Desaparecer compañía de luz. Y se dicta, y se postula, y se escribe una ley donde se declara la liquidación completa y absoluta de la compañía de luz y fuerza del centro. Es decir, el producto de la nacionalización de la industria eléctrica a través de la compra de las acciones y bienes de la Mexican Light and Power Company Limited se declara inexistente. No sirve ya más, es costoso, el contrato colectivo es muy caro, la ineficiencia productiva es fatal, no se reciben los mismos ataques que en 2009 ni que en 2008 cuando la revisión del contrato colectivo, pero sí el objetivo fue en 1975, en diciembre de 1975, extinguir, acabar, liquidar la compañía de luz y fuerza del centro, la que surge con la nacionalización. Al hacer ese ataque, por supuesto, sabemos que el objetivo es el Sindicato Mexicano de Electricistas y el contrato colectivo de los trabajadores que sustentan a la empresa, que forjan al Sindicato Mexicano de Electricistas. Yo propongo, tengo la hipótesis, que a partir de 1960 se crea una guerra de baja intensidad, poco a poco, lentamente, a través de invasiones de trabajo, a través de invasiones a la zona de trabajo del sindicato. Siempre he contado la anécdota porque estaba muy cercana a mí, la viví muy de cerca. La hermana de mi mamá, una tía,
vivía, tiene su casa en la calle Pacífico y justo pared, a su pared, la Comisión Federal de Electricidad estableció una subestación eléctrica. En Pacífico, en Coyoacán, en la llamada Colonia de los Reyes, un barrio antiguo de Coyoacán. Ahí colocó una moderna, novedosa pues trasladaba simplemente una cuadra a la otra, pues estaba en y entonces esa invasión a la materia y zona de trabajo por CFE simplemente para venderle tras una cuadra, probablemente diríamos, no debería de hacerse hasta adentro, sino las orillas del territorio de la zona de trabajo. Sin embargo, CFE invadía. Esta es parte de la guerra de baja intensidad que desde 1960 se practica. Hubo otros momentos fuertes, hubo momentos tranquilos. Hubo momentos suaves de esta guerra de baja intensidad, pero estuvo permanente hasta 1975. Por eso, cuando en el 89 se crea el nuevo organismo y vimos los pasos legales que se fueron dando, pero no hemos visto las condiciones políticas y sociales que se van generando, insisto, las añoranzas no nos permite. En una hora, 40 minutos, menos en media hora, intentar una perspectiva integral de las cosas. Por eso, esta historia del ESME y por su parte, su materia de trabajo, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, o el nuevo organismo Luz y Fuerza del Centro, tiene que ser segmento por segmento. Y en este caso, en otra ocasión, veremos las actuaciones políticas frente a las actuaciones que se estaban dando por la vía de la ley de la industria eléctrica como del contrato colectivo de trabajo. En este momento, les decía yo, estamos viendo el contrato colectivo de trabajo porque a mí me interesaba ver las cláusulas transitorias que en otra hipótesis que tengo significaba ir quitando fortaleza al contrato colectivo de trabajo y quitando, minando la fuerza política de los representantes, especialmente de los legisladores. Y me encuentro yo con que viene un anexo con los indicadores que surgen junto al nuevo organismo. Y después, pues el punto es este. Surge el nuevo organismo. Después de toda esta guerra que he mencionado de baja intensidad, que se concreta en 1975 a través de una ley que declara la liquidación y el convenio del nuevo organismo le da respiración, le da vida, le da sustancia de nueva cuenta a la zona de trabajo de la Compañía de Luz, en especial al contrato colectivo y, por supuesto, en consecuencia, al Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso es importante el nuevo organismo que surge, que vimos más o menos cómo legalmente nos falta explicar todos los acontecimientos políticos, las consecuencias que tiene a partir justo
de esto que estamos leyendo, de este anexo y convenio que aparece en los contratos colectivos de trabajo, y es en ese sentido que vemos parcialmente las cosas. Por ejemplo, y ya me voy a meter a los indicadores, hay un momento político de mucho significado para el ESME y para todo el movimiento obrero mexicano. El Carlos Salinas de Gortari, todavía como candidato a la presidencia en campaña, y es donde se pacta el nuevo organismo, acude a la división de Necaxa. Y en la asamblea que se da en el auditorio de Necaxa, pronuncia un discurso que en la parte medular dice que quien no esté con él serán sus enemigos. A nivel nacional, de política laboral, de política con los trabajadores, con sus sindicatos, eso se publicó en todos los diarios y se interpretó como una amenaza directa contra todos aquellos que no estaban con Salinas de Gortari, que no estaban con el PRI, y que entonces él marcaba el paso. Por tanto, lo hace en el ESME, en la división de Necaxa, y en ese sentido el ESME no es enemigo, porque se le permite en el auditorio del sindicato que fije esa postura sindical frente a los trabajadores, frente a sus sindicatos y organizaciones obreras. Les puedo decir, y esta es la anécdota, digamos, es que yo estaba en la mesa el día que baja con un helicóptero a Necaxa a la mesa Carlos Salinas de Gortari. Yo llevaba 4 días en la mesa porque con un grupo de estudiantes que nos permite la Facultad de Ciencias Políticas llevar a práctica un camión completo de estudiantes, es decir, entre 38 y 40 alumnos y alumnas, por supuesto, estábamos instalados en la mesa. Nos prestaron la casa habitación, en realidad es un hotel, y estamos ahí hospedados porque nos ha facilitado tanto el sindicato como la compañía durante muchos años acudir a la mesa, a Necaxa, a las instalaciones, al pueblo, para que los muchachos se preparen en la investigación social sobre el pueblo y sus trabajadores de la compañía de luz. Y estamos ahí presentes. El día que llega, yo les dije que continúan con su trabajo, que yo iba a ir a la asamblea en la tarde y me voy de inmediato a la asamblea y a contactar. No sabía yo que iba a suceder eso, no sé cuántos lo supieran en Necaxa, pero escuché de viva voz, de palabra en vivo, no tan directo, digo, no tan cercano, sí directo, pero con sus respectivos trabajos me permitieron, porque me conocían los compañeros de Necaxa, y sí pude entrar al auditorio. Había, obvio, había mucho control en los tiempos, que quien se encarga de la llegada, salida, estancia, son las guardias presidenciales, y entonces estaba muy, muy complicado poder estar ahí. Pero les digo, vimos la llegada, el helicóptero, y bueno, se me olvidó tomar nota, preguntarles a los muchachos qué perspectiva, cómo veían todo este asunto. El punto es que queda claro ahí el pacto político, por supuesto, para crear el nuevo organismo, que como hemos estado, que estos aspectos, insisto, no los podemos tratar por ausencia, por falta de tiempo. Dicho lo cual, como prólogo es más que suficiente, y regresamos a señalar
este convenio que se obtiene durante la revisión del contrato colectivo de 1988-89 como elemento clave y fundamental del nuevo organismo que va a sustituir a la vieja, bueno, a la no vieja, a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, surgida en 60. ¿No? Era fundamental proporcionarle financiamiento, presupuesto propio, de otra manera. No tiene objeto, está pactado, ya lo leímos. Está el compromiso por parte del Estado de que todos los viejos pasivos de la Compañía de Luz, asumidos de nueva cuenta por la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en 60, y la carga fuerte que empezaba a representar, las maneras como fueron, insisto, golpeando seguidamente en esta guerra de baja intensidad, las condiciones de la Compañía de Luz estaban graves, ¿no? Una de las cosas más fuertes económicamente que le afectaban a Compañía de Luz es que ante la falta de inversión que desde 1960 ocurrió, incluso a partir de 1975 se agrava, es que no podía invertir a partir de la liquidación, no podía crecer la plantilla, no podía haber grandes inversiones, el mantenimiento profundo se desaparece, si acaso van haciendo mantenimiento pues, de urgencia, de necesidades urgentes, como si estuvieran de terapia intensiva, de otra manera no hacían inversiones. Entonces la liquidación provocó ese tipo de cosas y hizo crecer los pasivos laborales, por ejemplo. Todos los pasivos crecieron, como la deuda. La deuda, la gran deuda peligrosa que tenía en 1975, a partir de 1975, la Compañía de Luz, era justo esos pasivos deudores y que Comisión Federal de Electricidad le vendía a un precio, digamos a 60 centavos el kilowatt hora, tenía que comprarlo a fuerza, Compañía de Luz, porque si no, no tenía energía eléctrica que distribuir, pero le obligaban a venderlo a 30 centavos. Compraba cara y vendía barata. Se hacía una deuda permanente en cada kilowatt de 30 centavos, en este ejemplo que estamos siguiendo. Los pasivos fueron creciendo, la deuda fue creciendo y uno de los puntos fundamentales que están marcados y que leímos es que el compromiso ante el naciente nuevo organismo es asunción de pasivos. El gobierno federal asumía los pasivos laborales vía Comisión Federal y aceptándola o reteniendo los pasivos o pagando los pasivos la Secretaría de Hacienda. Fue el punto donde le dedicamos la suficiente atención para que checaran que el compromiso era liberar al nuevo organismo de todos los problemas financieros y que tuviera patrimonio propio, finanzas sólidas, independencia económica. No había problema en la manera en cómo iba a surgir el nuevo organismo. Y nos quedamos precisamente en leer los indicadores de productividad. Nos quedamos en este asunto, ¿no? En esta segunda parte. Bueno, vamos a leer los dos. Primera cláusula de este convenio. Las partes convienen en que quede vigente en sus términos el contrato colectivo de trabajo que tienen celebrado y cuya revisión se pacta en este documento, este que están viendo en la pantalla.
Por lo tanto, los trabajadores seguirán gozando de los derechos que el referido pacto, o sea, que el referido contrato colectivo les otorga. Se respetarán la plantilla de personal y los derechos que corresponden a los trabajadores jubilados. Es decir, aquí se dice, el contrato colectivo se rescata, queda vigente, el nuevo organismo surge con un contrato colectivo que se respeta. Listo, este es un avance muy bueno. Insisto, por el lado de las finanzas todo quedaría perfecto. Segunda cláusula. Las partes convienen que en que para efectos de evaluar el incremento de la productividad y la mayor eficacia de la mano de obra, que servirán de base para el incremento salarial al que se refiere la cláusula novena del presente instrumento, por concepto de productividad, así como para sentar las bases del saneamiento financiero del nuevo organismo, se establecen los siguientes indicadores y metas. Comentaba yo que había indicadores globales e indicadores de área. Cuando surge, se dan solo indicadores globales. Si hay una gran discusión en el sindicato, hay un gran debate, no sé, no me explico las razones políticas del asunto. A mí me parecía que con estos generales era más que suficiente, siempre y cuando, por supuesto, la responsabilidad de cumplirlos estuviera de manera permanente en ambas partes con mayor responsabilidad por parte de la compañía, del nuevo organismo. Por ejemplo, tiempo de interrupción por usuario. Este es uno de los indicadores que siempre se les pone más intención, que más se indican, que más se solventan, que más críticas se tiene, lo cual significa es que si yo en mi casa, en mi colonia, en una cuadra, los vecinos y yo, se nos cae la luz eléctrica, se interrumpe por cualquier razón, un poste, un cable o incluso la quema de un transformador, el tiempo que se tarde el nuevo organismo, los trabajadores en reinstalarnos a una cuadra o a la colonia, la energía, la luz, es contado. Tiene que ser en el menor tiempo posible, ¿no? Todas las interrupciones que ocurren en la zona de trabajo se miden, ¿no? ¿Cuántos trabajadores, cuánto tiempo y en qué condición quedó? Segundo indicador, las inconformidades por cada 1.000 usuarios. Más de 30.000 usuarios existíamos en ese momento en la zona de trabajo del ISME y se miden, que son las quejas propiamente. Entonces, cantidad de quejas, esto es sin resolverse o resolviéndose, no importa. Simplemente, ¿cuántas llamadas hay por cada 1.000 usuarios? Lo cual significa, al buen entendedor, es un mantenimiento constante, en general, digamos, ligero y profundo, pero mantenimiento, lo cual haces, obviamente, contando con el material adecuado, con las plantillas, con las cuadrillas suficientes en cada una de las áreas. Si se trata de postes, si se trata de cambio de transformadores, si se trata de cables rotos, lo que sea. Pero para que baje el número de inconformidades, el sistema eléctrico en compañía de luz debe estar casi perfecto. La antigüedad de muchas de las instalaciones de la empresa, por ser desde 1900, era uno de los defectos sustantivos. Pero recordemos, previo a esto, hay una guerra de baja intensidad
que le limitaron especialmente desde 1975 para acá, cuando entra en liquidación, inversiones y mantenimiento profundo. Entonces se llega al nuevo organismo y lo que tenemos que tener es que haya suficiente capacidad instalada, suficiente número de cuadrillas y los elementos, los básicos, los insumos para poder mantener el sistema en territorio del nuevo organismo. Pérdidas de energía eléctrica. Aquí sí les diría yo, es fundamental y quizá es crítica la situación por una simple razón. Hay las pérdidas técnicas que dependen nuevamente más de la empresa que del sindicato y sus trabajadores. Las pérdidas técnicas, de nueva cuenta, aluden a la capacidad tecnológica, al mantenimiento de los dos tipos para que no haya pérdidas. Se pueden contabilizar, se sabe dónde están las pérdidas, pero hay las pérdidas técnicas que yo considero fundamentalmente responsabilidad de la empresa por la calidad de las instalaciones donde el trabajador no puede hacer nada. O sea, si es necesario cambiar una línea de alta tensión, pues necesita sí existir la orden, pero necesita estar todo tipo de cables, el mejor cable, donde haya menos pérdidas y las cuadrillas suficientes para poder cambiar un cable de transmisión de Necaxa a donde sea. Por ejemplo, en este caso podríamos decir esa subestación antigua de la que yo les hablé. Si el cable no se le da mantenimiento, pero de la subestación de enfrente sí tienen modernas instalaciones, obvio que le van a vender la energía los vecinos de la cuadra de enfrente. Entonces, las técnicas no dependen del trabajador. Y esta discusión que les estoy narrando ahorita, seguro que se hizo con la empresa y se debió llevar al acuerdo que las pérdidas técnicas son tu responsabilidad. Ahora, las no técnicas son responsabilidad del Estado. Tampoco son responsabilidad de los trabajadores. El cúmulo que se da durante el periodo neoliberal, y por eso digo que los sindicadores, sin de su discusión política, nos cuesta mucho trabajo no tener tiempo de analizarlo con calma. Entonces, las pérdidas no técnicas se refiere, le llama la empresa y el gobierno al robo. Mentira. No es robo. En todo el periodo neoliberal, lo que ha pasado en el país es un crecimiento grandísimo de trabajo informal. La gente, el pueblo, los pequeños comerciantes, el pueblo mexicano, pues, que necesita comer, ha hecho por su cuenta de trabajos, de un número de cosas infinitas, increíbles, ¿no? Por ejemplo, pone sus puestos de comida, de quesadillas, de tamales, y a partir de las 6 de la tarde, por ejemplo, sale una vendimia generalizada en toda la capital, en todos los municipios, es decir, en la zona de trabajo de la compañía, del nuevo organismo. Por supuesto, se roban la luz. Un buen puesto de carnitas con su focote gigante o una línea de 5 focos para no sé si calentar nada más o darle buena vista a las carnitas, es luz. Bueno, se podría establecer una tarifa pequeña para todos los trabajadores informales. Recuerdo mucho cuando, justo de nuevo, vamos al asunto de Salinas de Gortari, se electrificó 2 grandes colonias marginales de pobres, de habitantes que no pueden pagar todo,
Y entonces Chalco y Chimalhuacán fueron electrificados. Chalco y Chimalhuacán se distinguían porque habían creado una maraña, una telaraña de cables, de alambres, que desde la autopista a toda su colonia, casa por casa, se hacía llegar la electricidad. La electricidad, la luz, pues, eléctrica, es fundamental en estos tiempos. Nadie puede vivir sin electricidad, sin luz. Dos foquitos, una plancha, son necesarias. Entonces, un pueblo completo, o diría dos con bastantes habitantes, Chalco y Chimalhuacán, se robaban la luz. Son las pérdidas no técnicas. No se las puedes achacar a los trabajadores eléctricos, jamás. Sin embargo, eso hacía Comisión Federal, o eso hacía Hacienda, o eso hacía el Estado mexicano en contra de los trabajadores eléctricos. No se puede hacer. Ellos no son culpables del tamaño, crecimiento del trabajo informal, del comercio informal, de las ventas informales. Es la política de empleo, la política de trabajo, la falta de crecimiento de oportunidad de empleos formales, punto. Sin embargo, se le achacan a compañía de luz. Peor, se le achacan a la productividad de los trabajadores. Bueno, son tres indicadores globales que no es responsabilidad para nada ni del contrato colectivo, ni del sindicato, ni menos de la capacidad de trabajo, de la mano de obra de los obreros afiliados al ESME. No es responsabilidad. Sin embargo, insisto, estos tres indicadores pesaban mucho. Aquí lo que se necesita es una discusión política clara, una discusión política contra, perdón, una crítica a la política social del presidente o del desarrollo capitalista y mostrar un poco lo que estamos comentando. El cuarto indicador global se llama usuarios trabajadores totales. ¿Sí? Volvemos a las explicaciones que se dieron de conjunto. No puedo detallar esto, pero es una división sencilla. Divides cuántos usuarios hay, los millones de usuarios que hay en la zona de trabajo. Es la zona más poblada, no solo de México, se ha dicho incluso que del mundo. Parece que ya bajamos el rating. ¡Uy, qué palabreja! Parece que dejamos de ser tantos habitantes. Y entonces la división entre trabajadores completos de compañía de luz se usó siempre como una carga plena. Siempre se comparó que en Comisión Federal había 8,000 trabajadores frente a los 44,000 en compañía de luz. Se olvida decir que mucho del trabajo que se cargaba en Comisión Federal lo hacían contratistas, lo que hoy se le quiere llamar outsourcing. Acá no. Acá se estuvo combatiendo siempre el contratismo y pues sí, efectivamente, comparando 8,000 trabajadores, 12,000 o si quieren hasta 20,000 en Comisión Federal frente al doble en Compañía de Luz, era evidente que eran más trabajadores y el indicador siempre iba a estar fatal. Previo a una época que se hizo ingresaran muchos, que hubo una inflación temprana, hay varios factores políticos que se fueron dando que, insisto, no podemos del todo tratar esto. Bueno, frente a esto y la discusión de esto, que desconozco, insisto, cómo se hizo esta discusión, para mí es muy sencillo combatir, aclarar,
disputar la medida de los cuatro indicadores globales y no supe cuál fue realmente el meollo de la discusión. Ahora bien, se crearon después, justo con este convenio que estamos comentando, indicadores de área. Cabía resaltar previo a todo esto que para discutir estos indicadores, para discutir una reestructuración de la empresa y para discutir el financiamiento del nuevo organismo, se crearon dos grandes comisiones mixtas: la cantidad de trabajadores por la cantidad de representantes de confianza de la empresa. Estas comisiones mixtas de producción, reestructuración y financiamiento fueron considerados en su momento un avance increíble acerca del diseño de la empresa, de la administración de la compañía y de la medición de la productividad en concreto. Ningún sindicato había logrado en México tener comisiones mixtas de productividad que pudieran comprender a cabalidad este proceso. El primero que los tuvo fue el Sindicato Mexicano de Electricistas en Compañía de Luz. ¿Sí? Y por tanto, era participar en el proceso completo de reestructuración en las necesidades, y aquí viene la importancia, cuando se crea la discusión de los indicadores por área, era indicadores y por área, lo que en el ESME a nivel trabajador se entiende por departamentos de trabajo. Y que los representantes y los trabajadores a nivel departamental o por áreas de trabajo pudieran discutir, analizar, proponer soluciones, era increíble. Por supuesto, indispensable que los representantes, o si se quiere, que los trabajadores hubieran electo exactamente primero un conocimiento de su área de trabajo, un conocimiento de sus productos, de sus servicios, de las necesidades esenciales para llegar a producir lo necesario, lo dedicado a su materia de trabajo. Era una oportunidad fabulosa. Entraba entonces toda la empresa, todas las áreas, todos los departamentos, las divisiones, todo, a debate con el conocimiento y capacidad de los trabajadores para, yo diría, meter en cintura a los empleados de confianza. Entonces se crearon estas áreas que ya existían, pues no era ninguna novedad, para discutir lo siguiente. Ya no me queda tiempo, ni modo, no quería yo, pero vamos a tener que hacer otra añoranza el próximo lunes. Voy a leerles, por ejemplo, indicadores de distribución. Algunos se van repitiendo porque es parte de los cuatro generales. Efectivamente, los indicadores globales pueden tener la particularidad de una forma de temporalidad, de indicador, de parte del trabajo conjunto. En distribución eran cuatro indicadores. Tiempo de interrupción por usuario. En trabajo de campo, atendiendo a cada uno de los usuarios, a cada uno de las partes se dan en las colonias, en las calles. Se repite usuario, trabajador de distribución. Volveríamos a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en Ixtapalapa, que es donde vivo, desde siempre se ha discutido mucho que se tienen que crear varias agencias, varias sucursales, porque la atención a usuarios es increíblemente inmensa. La primera vez que crearon una nueva, llamémosla sucursal, fue en la central de abastos, pero la central de abastos por sí misma ya es un complejo número de formas
de todo mundo increíbles de usuarios en la central de abastos. Entonces crean la de central de abastos, pero queda la otra vieja sucursal y agencia en el centro de Ixtapalapa. Ixtapalapa necesitaba por lo menos cuatro sucursales o agencias. De tal manera que esa discusión para este indicador del área de distribución tenía que hacerse. Índice de frecuencia de accidentes. Bueno, por supuesto, el usuario de significa también lo que hemos comentado, mantenimiento de los dos niveles, el generalizado y el profundo. Los accidentes se producen porque el equipo puede estar fallando. Por ejemplo, si no se le da un buen mantenimiento a las camionetas con que las cuadrillas salen a trabajar, pueden sufrir accidentes y volvemos responsabilidad más de la empresa y demás. Y después viene el 4, índice de gravedad de los accidentes. Viene junto con pegado, ¿no? Bueno, ¿cómo se resolvería? Y entonces recuerdo que se empezaron, antes de pactarse estos indicadores, se empezaron a hacer reuniones, asambleas por departamentos, donde por un lado se iban a elegir los representantes de la comisión mixta para discutir estos indicadores con representantes de la empresa. Y por otro lado, se iban a empezar a analizar, estudiar las condiciones de trabajo, las condiciones de las relaciones sociales de producción por departamento, por área y por centro de trabajo. De tal manera, tener cubierto previo a la medición, esto para mí era el supuesto, previo a la medición, las condiciones resueltas sobre justo el trabajo, los materiales, los instrumentos, los equipos, los insumos, de tal manera de poder cubrir y resolver los indicadores. Todo esto que mencioné es obligación de la empresa. Estas discusiones iban a permitir que todos los departamentos analizaran necesidades, mantenimiento, en fin, el conjunto de cosas que implican los cuatro indicadores en distribución. Bien, compañeros, público en general, aquellos que les gusten estas añoranzas de electricistas, ni modo, pasa, fíjense, y esto me pasa cada vez porque lo complejo de una gotita de la historia, de una parte segmentada de la historia del ESME, implica justamente esto. Si me diera tiempo, voy a analizar qué comisión de trabajo estaba presente en ese momento, a quién le responsabilizaba del lado sindical el debate, la discusión, el conocimiento, el estudio de las condiciones de las relaciones sociales de producción y, por tanto, de la posibilidad de medir el indicador desde la perspectiva sindical. Espero localizar la información, si no, bueno, esperaré a que pueda acudir al ESME, a la Secretaría de Actas, para checar las listas de los representantes de los departamentos y ubicar quienes en su momento se capacitaron lo suficiente y dieron una respuesta clara de estos indicadores en distribución. En fin, se acabó el tiempo, estimados compañeros, compañeras, oyentes, asistentes, con perdón la palabra, metiches y no metiches. Espero que ahora sí, en la próxima añoranza de electricistas, podamos terminar de analizar, de proponer, de comprender lo que significaron en su momento los indicadores de productividad en el nuevo organismo Compañía de Luz, perdón, Luz y Fuerza del Centro. Nos vemos, gracias por su atención. Seguimos pendientes, cuídense y si no, pues pórtense mal, que cada quien se hace responsable de sus propios acontecimientos y sucesos. Buena tarde, nos vemos en 8 días.
compren su banderita.